I can tell that you're a sinner. Saludamos desde el Hotel Las Brisas. Una vez más, gracias a los directivos que nos permiten transmitir desde aquí. Gracias a Jaime Jaramillo, a Mariana Echanove y al chef Sergio Esquivel, con quien tengo la oportunidad de platicar en estos momentos una vez más. Sergio, qué gusto saludarte. Gracias, gracias una vez más por recibirnos aquí en esto de que es tu casa, ¿no? Así es. De verdad me siento muy afortunado de estar aquí en Hotel Las Brisas y vivir en Acapulco. Es un lugar maravilloso. ¿Ya cuánto tiempo tienes viviendo en Acapulco, Sergio? 6 meses. Ya 6 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas a 6 meses? Pues sensacional. La verdad es que ha tenido sorpresas. He encontrado un tesoro aquí en Guerrero. Bien, pues yo creo que es importante destacar que Sergio Esquivel es un chef, y ya lo habíamos platicado con él. Sergio Esquivel es un chef reconocido ya en muchas partes, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Ha estado en muy importantes hoteles, en muy importantes cadenas. El Hotel Las Brisas logra traerlo al puerto de Acapulco y, por supuesto, ya se imaginará usted lo que se ha venido generando en la cocina del Hotel Las Brisas. Oye, Sergio, ¿qué habrá para este 15 de septiembre? Platícame. Bueno, ante todo habrá una gran fiesta, ¿sí? Un gran momento, un momento de convivencia, un momento de demostrar que Acapulco está vivo, que Acapulco no está lloviendo, como dicen. Sí. Habrá unos grandes platillos, tenemos una estación fría, una estación caliente, postres, dulces mexicanos, atole de guayaba, chiles en nogada, quesos mexicanos. De plano. Una mezcla muy difícil, porque lo que quise fue tener en un menú, sí, de los 31 estados que tenemos, un poquito de cada uno de ellos. Es muy difícil, muy complicado. Y bueno, para empezar de Guerrero sería muy difícil saber con qué te quedas, ¿no? De la cocina guerrerense. No, pues muchísimo. Tenemos el mole rosa de Taxco, tenemos el filete de el mole rosa. Sí. Tenemos aquí, hay una bebida que la hacen con chocolate. ¿Sí? Que la hacen con chocolate. El chilate, ¿no? El chilate. Vamos a tener todo ese tipo de cosas que realmente, pues, representan. Tenemos mezcal de Chilpancingo, que vamos a tener una vinagreta de ahí con mezcal. Hacemos aderezos con choconostle. Cosas interesantes. Entonces, y lo que estábamos viendo, mire, nada más para que se dé una idea. Este trío de helados que me llamó la atención también. Bueno, si quieres empieza por el menú, de un poquito de lo que va a haber en el buffet para este 15 de septiembre y luego nos platicas de este trío de helados. Pues bien, para el buffet vamos a tener una barra de ceviches, tenemos tostaditas hechas al momento, tenemos guacamole, chicharrón, chiles en nogada, como te lo comenté, platos de quesos mexicanos, sí, vinagretas, tenemos un menudo, tenemos crema de flor de calabaza, tenemos pollo en pipián, cochinita pibil, vamos a tener chile ancho relleno de atún, frijoles toluqueños, tiras de res con salsa mexicana, vamos a tener churros, pastel de mamey, arroz con leche, flan de cajeta, crepas, no, hombre, algodones. No, pues toda una fiesta, una feria, ¿no? Una fiesta. Como la fiesta y las ferias de antaño, las, ¿no? Las kermeses. Todas las kermeses, exactamente. Va a haber una kermés impresionante aquí, una gran fiesta en el Hotel Las Brisas. ¿Dónde van a estar ubicados? ¿En qué restaurante? Vamos a estar ubicados en el Tulipán. En el Tulipán. En la parte alta. Y vamos, sí, a tener ahí música en vivo. Muy bien. Vamos a poner ahí las estaciones de kermés, ¿no? De eso, ¿te acuerdas que en los pueblitos? Sí, cómo no. Que había los puestecitos, que la casita, sí, y de, sí, que, sí, vamos allá a comer las tostadas, sí, los tamales, las quesadillas, que alguien que hizo los guisados, el mole. No, un convivio. Pues, una fiesta familiar muy mexicana. Yo siempre lo he dicho, Sergio. Los mexicanos, pues sí, disfrutamos esta fecha como si fuera incluso la Navidad. Yo creo que son dos fechas importantes, o tres, si usted quiere, las que procuramos ver dónde nos vamos a reunir, ¿no? Dónde vamos a estar con amigos o con familiares, que es el 15 de septiembre, y por supuesto las fiestas de diciembre, ¿no? Tanto el año, la Noche Buena como el Año Nuevo, ¿no? Sí, son muy importantes. Yo creo que la Noche Mexicana es algo que tenemos. Sí. Me siento afortunado de ser mexicano, me siento afortunado, y como lo comentaba hace rato con uno de tus compañeros, que a veces nos olvida, ¿no? Que cuántas personas de verdad dieron su vida y dedicaron
todo lo que tenían para que tuviéramos hoy un país libre. Se nos ha olvidado de esas personas y creo que es momento de recordarlo. Sí, que hubo muchísima gente que nos dio la libertad, la grandeza, la riqueza que hoy tenemos. Y la gran historia que tenemos, porque esto nos respalda, ¿no? Una gran historia. El trío de helados, a ver, dile a nuestro auditorio de qué se trata. Y pues bien, para nuestro restaurante emblemático que es el Bellavista, tendremos un trío de helados que tenemos aguacate, coco y sandía. Los tres colores, el verde con el aguacate, el blanco con el coco y el rojo con la sandía. Así ese será así un postre delicioso, ¿no? Ya me lo imagino, se antoja. Me imagino. ¿Verdad? Interesante. Tenemos una sopa de tortilla de lita, que también, pues anteriormente no le llamábamos un platillo por el nombre, se llamaba por la persona que lo hacía, que lo hizo típico, como Doña María, como Doña Chole, como Don Tito, con todos esos nombres que no se te olvidan, ¿no? Y hay que hacer uno. Y Adelita, pues creo que desde la época de la Revolución, de toda esa época donde hubo personas que lucharon, hay canción así tan famosa como Adelita, ¿no? Quisiera ser mi novia. Así es. Oye, entonces, esto va a ser aquí, ¿verdad? En Bellavista. Sí. Va a haber... Sopa de tortilla de lita. Tenemos una ensalada de flores patrias con flor de calabaza, rábano, grano de elote, huitlacoche, una vinagreta de mezcal y tenemos una pechuga de pollo a los tres moles donde estoy mezclando el pipián, el blanco y el poblano. El blanco se caracteriza por tener almendra, amaranto, tiene cacahuate y tenemos el poblano que pues básicamente está hecho de chiles poblanos con las especies y tenemos el pipián. Bueno, pues yo creo que vale la pena para que usted esté tanto en Bellavista como en Tulipán, pero el caso es que esté aquí en Las Brisas. Supongo que pues, pantallas para el grito, ¿no? Y toda la fiesta, toda todo, la fiesta, pantalla. Música vivo, etcétera. Bueno, pues hay que reservar ya. Yo de ahorita pues tomaría el teléfono y reservaría en un momento más. Les damos los números telefónicos porque también nos va a preparar el chef. A ver, dime aquí, veo un chile relleno que nos está haciendo ojitos. ¿De qué se trata? Pues este es un chile relleno, como lo comentas, pero es un chile relleno que se hizo hace más de 100 años en representación de los tres colores de la independencia que se le puso a Iturbide, que se le puso la granada, tenemos el blanco, el verde. Es una mezcla de todo lo que ha sufrido nuestro país, el dulce, el ácido, el amargo, el picante, que ha construido hoy. Tenemos pasas, almendras, nuez, plátano, manzana y tenemos la nogada se hace básicamente de un queso de cabra, almendras, nuez fresca, hay gente que le pone ron. ¿Es esto que está aquí? ¿Sí? ¿Sí? Anís, brandy. Sí. La receta yo creo que ha sufrido muchos cambios. Claro, durante 100 años las personas la interpretan de acuerdo a su gusto. Muy bien. No habrá una receta que dirás, es la mía, la única. No, yo simplemente les comparto la receta que yo conozco desde hace más de 100 años, la que está escrita. Digamos que la clásica, ¿no? La clásica y cada quien la interpreta. Sí. Y pues básicamente lo que tenemos aquí del chile nogada es que nosotros lo cubrimos con la nogada. Tiene que ser una salsa ligeramente espesa para que cubra. Sí. Ya en estos momentos a nuestro auditorio en radio, bueno, pues se la platico, porque en Telefórmula lo estará viendo, pero ya el chilito relleno, pues ya está siendo bañado con esta salsa en nogada. Así. ¿Verdad? Esta salsita espesa, como bien lo dice el chef Sergio Esquivel, chef ejecutivo, chef exclusivo de Las Brisas, ya está bañándolo. Y mire, hay gente que de verdad siempre su platillo favorito puede ser un chile en nogada, pero como lo dice el chef, el clásico, el tradicional, bueno, pues sigue siendo el número uno, ¿no? Y en esos momentos, ¿qué esto es? ¿Son granitos de o dientes de granada? Granada. ¿Verdad? Granada. Es. Sí. Es y fíjate qué raro, ¿no? Que solamente se da en esta temporada, en este mes patrio, ¿no? Realmente no es algo que dura dos meses. Sí. Entonces, pues es una oportunidad de disfrutarlo. No se pierdan la oportunidad. Tenemos que recobrar esas tradiciones. Somos patrimonio gastronómico mundial. Sí. Y eso es lo que ha contribuido a la grandeza. Miren, fíjense cómo cambia un chile relleno que ya se veía delicioso, ahora ya bañado en salsa nogada, con sus dientes de granada, ¿le podemos decir? La granada ahí. Granada es granada, sí. ¿Y esto qué es? Cilantro. 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 Un poquito de cilantro le da color y se antoja. Chef, pues agradecemos mucho que nos permitas mostrar esto a nuestro auditorio. Invitarlos a que pasen aquí las fiestas patrias. No nos despedimos, volvemos contigo un poquito más adelante, si nos permites. Muy bien. Sí, para seguir platicando contigo, con chef Sergio Esquivel. El teléfono para poder hacer las reservaciones y una vez para que nuestro auditorio, bueno, pues tenga a bien
hablar y pues seleccionar su lugar, si es en el Tulipán o en Bellavista. Así es, pues los invito a reservar al 469-6929 y créanme que tendremos mucha sorpresa, les vamos a dar un cóctel de bienvenida, tenemos ahí margaritas, mezcales, tenemos bebida para los niños, por aquellos que no toman, les vamos a hacer una piña, les vamos a hacer una claro, piña colada. Así es. Todo sin alcohol. También muy mexicanas, ¿no? Y familiar. ¿Verdad? Familiar, esto es lo importante. Sergio, pues aprecio mucho siempre tu atención. No nos despedimos, ¿verdad? Seguimos no, aquí. No, para nada, aquí estamos. Sergio Esquivel es el chef ejecutivo, chef exclusivo, por supuesto, de Las Brisas, el Hotel Las Brisas, todo listo para las fiestas patrias. Así es que es el teléfono 469-6929. 29. Me lo aprendí.